¡Capitán Jessop! ¿Dónde se ha metido? Lara, Roth nos ha contado lo del avión. No te preocupes, seguro que hay otra manera de salir de la isla. Eso espero. ¿Sabes algo de Sam? Su rastro nos ha llevado a un antiguo palacio japonés. No me gusta nada cómo suena eso. No te preocupes, seguro que está haciendo turismo. Mientes muy mal, Alex. Tened mucho cuidado ahí dentro. Buena suerte. Anteriores al periodo Kofun. Una peregrinación. Una reina. ¿Químico? Me has creado muchos problemas, pero eres tan ingenua como predecible. ¡Matadla! Thank you.
esto aún funciona. Están buscando. Odio las tumbas. La reina del sol y su guardia de la tormenta. ¿Es eso lo que acabo de ver? Himiko. Primera reina del sol. Esto es Yamatai. Y aquí estás de verdad. Y estás muy, muy muerta. Es increíble. Esto parece una especie de ritual de fuego. Un ritual de sacrificio. Horrible. ¿Pero por qué quemaban así a las mujeres? Un viaje, una peregrinación a... ¿Ese es este monasterio? Vertiendo agua. ¿Por qué? Aquí estás, reina. Un momento. No está vertiendo agua, está transfiriendo su poder. Es un rito de ascensión. Así se elige al sucesor. ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡A por ella! ¿Qué narices está pasando?
la puerta. Déjalo, tenemos que romperlo. Cuidado, ahí está. Muchacha, no dispares. No tiene... ¡Voy a matarte! ¡Vamos a intentar ir perfecto! Contigo? No, no están. Le he robado la radio a un guardia. ¿A un guardia? Me han secuestrado. ¿Qué? ¿Dónde estás? No lo sé. En un antiguo palacio japonés. Están hablando todo el rato de un ritual de fuego.
Lara, estoy muerta de miedo. Mierda, viene alguien, tengo que esconder la radio. ¿Sam? ¡Sam! Pon ritual de fuego. Como el mural de la tumba de Químico. Roth, ¿me recibes? Voy hacia el palacio. Los demás están prisioneros allí también. Me reuniré contigo y vamos juntos al palacio. Justo cuando creía que nada podía mejorar en esta isla, ¿qué eran esas cosas del monasterio? Iban vestidas como la guardia de la tormenta y los sonidos que emitían no parecían humanos. Mierda, Lara, escúchate, estás hablando igual que tu padre. Parecen los restos de una civilización perdida. Vale, ahora sí que estoy hablando como mi padre. Lo único que sé es que han matado a esos hombres y algo me dice que también podrían matarme a mí. Pero ahora no puedo pensar en eso. Sam corre peligro y tengo que ayudarla. Cuenta conmigo.
escapado poco. ¿Estás ahí? Estoy aquí. ¿Estás bien? ¿Qué quieren de mí, Lara? ¿Un ritual de fuego? Esto es cosa de locos. Escucha, voy a ir a por ti. Voy a sacarte de ahí. Por favor, ayúdame, Lara. Te lo prometo. Te lo prometo, Sam. ¡Ha cogido un avión! ¡Sam! ¡Sam! ¡Ayúdame! ¡Dejadla en paz, cabrones! ¡Dejadla en paz! No me falta de nada. Estoy por encima del resto de sacerdotisas de la corte de la Reina del Sol. Me están enseñando idiomas, protocolo, historia, el arte de la guerra, todos los conocimientos necesarios para gobernar. Y la reina ha sido como una madre para mí. Afectuosa, atenta y cariñosa. Pero a la vez todo esto parece falso, como si estuviera actuando. Cuando hablo con otras sacerdotisas, me doy cuenta de que ellas también se sienten inquietas. ¿Pero por qué? ¿Qué es exactamente lo que tememos? Cielo, no sé ni por dónde empezar, así que iré al grano. Alicia es tu hija. Puede que ya lo supieses, pero desde que me embarqué en el Endurance, siento que no puedo seguir ocultándote la verdad. Espero que entiendas que mi intención no era que no formases parte de su vida. Pero te conozco, Rod. Sé cómo vives y qué quieres. Asentarte en un lugar y criar un hijo no forma parte de tus planes. Igual metí la pata. Igual tenía que haberte dado la opción de elegir. Pero lo hice por ti, porque creía que era lo mejor. Cuando termine la expedición y llegue el momento adecuado, hablaremos del futuro. Piensa bien lo que quieres. ¿Vale?
trabajando. Voy a echar un vistazo. Aquí no hay nada. Malditas ruinas. Se derrumban por toda la isla. ¡Una fuga! El depósito está lleno. ¡No dejes que se salga! ¡Es muy valioso! ¡Ya sea! Tenemos que recogerlo con algo. Vale. ¡Ayuda! ¿Has oído? ¡Vale! No puedo rodearlo. Tengo que cruzar. Thank you.
igual hay suministros a bordo. ¿Cómo huele? Iremos por el esto. ¿Dónde está el viejo? No sé de qué me estás hablando. ¡Por favor! No mientas. Se os habéis escapado juntos. ¡Por favor! ¡Yo! Bueno, yo no... tengo que soltarte la lengua. ¡Habla! ¡Dios mío! Venga, se acabó la fiesta. Volved a vuestros puestos. ¿Qué narices está pasando ahí dentro? Al somalí se le ha ido de las manos. ¿Otra vez? ¿Hay rastro del viejo? ¡Ayuda! ¡Aquí!
Roth, ¿me recibes? ¿Roth? Lara, ¿estás bien? Estoy bien. Pues no parece que lo estés. Estoy bien, Roth. ¿Dónde estás, Lara? En un poblado de chabolas, cerca del palacio fortificado. Yo todavía estoy descendiendo. ¿Cómo has llegado tan rápido? Es una larga historia. Veo el poblado desde aquí. ¿Estás cerca de una puerta grande? Voy hacia ella. ¡Es la intrusa! ¡Ahí! ¡Fuego! Prendas de los hombres no tenían bolsillos. Los inros eran pequeños recipientes para guardar objetos personales, una especie de carteras de la época.